Bueno, estamos acreditando a todas las delegaciones. Los chicos tienen, los profesores tienen que traer los DNI de cada uno de los chicos con las credenciales y corroboramos que los datos estén en orden, al igual que en las listas de buena fe que fueron entregadas. Mi nombre es Mónica Friedman, tengo la responsabilidad de la dirección de los Juegos Evita. Es que el deporte, la verdad, que es una excusa. Nosotros trabajamos con deporte social. El deporte social permite la inclusión de todos los jóvenes. Es nuestro deseo que participen cada vez más chicos que están en la calle y puedan tener, encontrar un lugar en este espacio, en los Juegos. Estamos aproximadamente con 11.000 y pico de chicos que acreditamos ayer de todo el país. Vienen a competir en todos los deportes, en vóley, en básquet, en fútbol, en atletismo. Hay chicos discapacitados, hay adultos mayores que vienen a jugar por jugar. Y también tenemos todo un espacio de cultura donde los chicos se pueden expresar en música, en folclore, en cuento, en historieta. Entonces, la posibilidad de que los chicos vengan acá, ya no nos interesa quién gana en Mar del Plata esta semana. Ellos ganaron con tener esta posibilidad de estar acá disfrutando, conociendo un lugar que a lo mejor no van a tener posibilidad. Y nosotros estamos poniendo todo para que todos los que estén acá la pasen lo mejor posible. Nosotros somos de Balcheta, Río Negro. Venimos a jugar el vóley en rama masculina, en comunitario. Somos de Sub-16. Nosotros ganamos la instancia ya, entonces hemos venido a competir acá toda esta semana. El objetivo era estar acá, así que yo creo que más no se puede pedir, ¿no? Y bueno, conocer gente nueva, visitar acá, conocer Mar del Plata y también si se puede ganar, como todos quieren. Tuvimos una oportunidad de venir a jugar y que de paso vinimos a conocer el mar. Y no sé, para nosotras nunca, allá no tenemos agua, digamos así, para meternos, ningún río ni nada. Y acá vinimos y bueno, y conocimos el mar. Mi función acá en Mar del Plata es coordinar toda esta plaza que le llamamos Plaza Seca, que es un espacio de juego, de recreación, en donde la idea es que los chicos se puedan encontrar con compañeros de otras provincias y compartir un espacio de juego que no tiene que ver con la competencia deportiva, sino con el jugar por jugar y el relacionarse y el vincularse desde otro lugar. Son momentos que los chicos juegan cuando no están compitiendo, que en general salen a pasear por la ciudad o están en un impasse o van y vienen del hotel. Pasan por este sector en donde ofrecemos un montón de alternativas de juegos que tienen que ver con algún juego que ellos ya conocen y que juegan durante el año y otros que para ellos son novedosos. También participan de talleres, taller de murga, taller de malabares, taller de acrobacia y hay un escenario en donde en distintos momentos del día se generan actividades, algunas de muestra y otras de participación interactiva. Bueno, mi nombre es Cristian Ayuda y soy el encargado del área de indumentaria deportiva. Acá lo que hacemos es proveer a todos los recursos humanos y además a todas las provincias de la ropa que van a usar durante esta semana. Yo dirijo el operativo médico de las finales de los Juegos Evita. La idea del operativo médico es armar una estructura que permita cuidar la salud de los cerca de 12.000 participantes que vienen a las finales de los Juegos. El sector de cómputos, lo que hacemos acá básicamente es recibir toda la información de los resultados de los partidos, de las competencias y los volcamos en la página de los Juegos Evita, donde toda la gente puede ver los resultados, las posiciones. Utilería, sí, y depósito. Somos los encargados de recibir los materiales y distribuirlos.
nosotros somos del área de transporte, mi nombre es Roberto, y lo que hacemos es coordinar todos los recorridos de micros en la ciudad de Mar del Plata, con escenarios deportivos, transportar a todos los recursos humanos de la organización. Esta es la coordinación deportiva, la que estamos a cargo tres personas, el director de competencia y dos coordinadores. Nuestra responsabilidad es llevar todos los momentos de la competencia, tanto sea en acreditación como en los encuentros de cada uno de los partidos. Hola, mi nombre es Leonardo, estamos en la parte de comunicaciones y nos encargamos del área de comunicación interna de los juegos. Bueno, acá estamos en la oficina del ENDER, el Ente Municipal de Deportes, nos encargamos de la parte de contratos, recibimos los recibos, todo lo que es contratos y recibos. Este es el departamento o el área de diseño y cartelería y acá nos encargamos de hacer toda la cartelería de los distintos sectores, la señalética y después todas las cosas que van a informarse por cartelera. Somos el equipo volei sub-14 masculino comunitario. Bueno, yo soy Pablo Villordo, de la provincia de Neuquén. Representamos a la localidad de Piel del Águila. Somos los campeones provinciales de nuestra zona. Bueno, nosotros llegamos a la instancia, ganamos el local, ganamos el zonal y somos los campeones invictos de la provincia de Neuquén. Para nosotros es un gran orgullo estar participando acá porque nuestra localidad cuenta con 5.000 habitantes. Y competimos con localidades más grandes, de 10.000, 20.000 habitantes. Entonces, para nosotros llegar a esta instancia es muy importante. Mi nombre es Gisela Cofré, somos de la provincia del Chubut. Estamos compitiendo en la categoría de fútbol femenino, sub-16. Y bueno, es el tercer año que venimos ya con el equipo, así que muy linda la experiencia. Y que hacés buenas amistades, conocemos amigos, conocer los lindos lugares que tenemos en la Argentina. Distintos lugares y lo más importante es hacer amistades con chicos de otras provincias. Y al juntar tanta gente, tantos chicos, te haces mucho amigo, mucha amistad, te conoce mucha gente. La relación en sí, además, un viaje tan largo une el grupo. Llegar hasta la fase final de los Juegos Evita fue complicado. Tuve que competir el local, donde lo pude ganar. Luego el provincial, donde participaron todos los chicos de cada departamento y gané la 100 con vallas y salto en largo. Y bueno, de ahí conseguí la clasificación a la etapa final, donde estoy acá hoy día. Yo soy Vanessa Montivero, vengo de la provincia de Catamarca.
de Tinogasta, de un pueblo que se llama Tinogasta. Yo me entreno sola, me entrena mi profesor Carlos Reynoso, pero como él tiene escuela no puede entrenarme, entonces me dan entrenamiento y me entreno yo sola, ¿vio? Y con mi hermana. Y el entrenamiento que hacemos son todos los días, menos los domingos, de 5 de la tarde hasta 9, 9 y media de la noche. No es acá, la pista acá es bellísima, la pista de acá, lo que es la comparación de allá. No es una cancha de fútbol, o de una cancha así nomás. No, ahí nos entrenamos nosotros. Bueno, nosotros corremos 3 veces a la semana con una entrenadora y después los demás días nos entrena mi papá en mi casa. O sea, tenemos un circuito marcado más o menos. Como vivimos retirados del pueblo, entonces entrenamos por ahí. Me hubiera gustado, quería subir al podio, quería, pero no sabía que iba a obtener un segundo puesto.